Hola gente, sean bienvenidos al canal, posiblemente, ahora sí, el último video de Metabots Metaverse Show. Tenemos todas las piezas, creo, del juego, así que vamos a ir a... Ah, como siempre nos tienen que interrumpir. No he estado mal, Iki. Y yo con la ropa roba todavía. ¡Otra vez tú! ¡No! Si me das tus medapiezas sin rechistar, no tenés que hacerte daño. Perdona, bonita, pero al final siempre eres tú la que se hace daño. ¡Aquí estamos! ¡Es el turno del matón! Oh, este pobre tipo. ¿Qué le pasa? Sí, sí, lo que tú digas. ¿Cómo te atreves a hablar así del matón? Sí, sí. ¡Soy un mega luchador famoso! Sí, te ves duro, pero no haces nada. A ver... no voy a llegar, creo. La pregunta es, ¿la habilidad de destrucción que tengo yo rebota en el contraataque o no? ¿O lo va a esquivar? Que puede ser también. No, la de esta técnica le pega de lleno. Pero tiene mucha resistencia igual. Y este sí le va a me va a rebotar. Lo que sí podría usar es un poquito de la meda fuerza. Creo que voy a hacer eso. A ver. Vamos a usar ayuda. Y ahora voy a poner... Destructora supuestamente rompe todas las meda piezas que sean de contraataque y defensa o algo así era, no me acuerdo. Acierto es sin estructura. Y más rey. Este hace que retrocedan y tengan que hacer una carrera más larga. Pero eso no me sirve de momento. Es como una habilidad bastante inútil, diría yo. Justo en la cabeza. Aumento de velocidad. ¿Solo a ese? Pensé que iba a romperle algo más al otro también. A ver, le atravieso. No, contraataque. A veces puede fallar el contraataque y puedo dispararle y atravesar la defensa. Ese, otras veces no. A ver. Impacto crítico. Creo que esto entra de todas formas. O sea, por más contraataque que tenga, entra el sacrificio, que es el movimiento que uso con Vidaldas. Entra de una. Matón, cuidado. No os preocupéis. Solo es un... Matón. ¿Se desmayó o algo así? ¡Matón! Estoy bien.
Lo mejor será marcharse. Lo mejor será cambiarse de ropa. ¿Qué me puedo poner? ¿Una falda? ¿Un kimono? ¿Un vestido? Ay, ¿a quién engaño? Voy por el traje de héroe. ¿Koji otra vez? Koji. Iki. ¿Me harías el honor de enfrentarte conmigo una robobatalla al final? No importa quién gane o quién pierda, estoy seguro que aprenderemos algo. ¿Listo? Estoy dispuesto. Esta vez vas a perder, chaval. No lo creo, amigo. Y más estando en el cibermundo. Uy, tengo que matar a esos de abajo también. Son peligrosos. Adelante. Todos los ataques les caen justo a su Midian. Perfecto. Bien. Podría ser peor. No me digas que me va a matar de una. ¡Me mató de una! ¡Ah! Gracias, ha sido muy divertido. Te has vuelto muy educado. Vayamos al lugar de la unión. Ah. Pensé que iba a pasar algo más. Me vencieron, pero no perdí nada. Qué extraño. Normalmente pierdo todo. A ver. Quiero ver si cambian las conversaciones o algo. No, la conversación es exactamente la misma. Por más que le haya ganado. Ah, bueno. Felicidades, Iki. Lo has hecho muy bien. No esperábamos menos de ti. Bueno, yo... ¿En serio? La semana de los premios ha empezado. Lo primero es lo primero. Toma asiento. Vale. Tengo que comprobar las metapiezas. Me las quedaré un rato. ¡Ey! Siento preguntarte esto, Iki, pero si no te importa... ¿Puedes quitarle a tus medapiezas las medapiezas del Rally Parson y regresar luego? ¿Te voy a hacer qué? Ya entiendo. Estaré esperando. Oye. ¿Serio tengo que cambiar mis medapiezas? ¿Las medapiezas cuáles son? Ah, creo que solo es este. El de los misiles es el único. Creo. Creo al menos que es el único. No sé si tengo que cambiar algo más. Creo que estoy bien así. A ver... ¡Ay! No me digas que tengo que deshacerme del equipamiento que tiene... Es que este ya está. Y este también. No me jodas que tengo que sacarle todas las piezas de este. Justo, ¿no? Tengo que revisar esto. Ok.
Estoy bastante, bastante equipado. Creo que voy bien. Pero no me convencen los lásers nomás que tengo. Voy a llevar estos brazos de Napalm. Ahí está. Felicidades, Siki. Ah, no, me hice lo mismo de antes. Poco a poco me va sacando todas las metapiezas. Dios. Se nota que eran varias piezas ya. Mira, señor referee. El boss final es el señor referee, ¿te imaginas? El que ha conseguido reunir todas las piezas es... Ikki Tenryo. Y ahora, la entrega de premios... ¿Pero qué? ¿Y ahora qué? El doctor Meta Evil. ¿Eh? ¿Y este? Se fue el señor referee. Gracias, gracias. Habéis hecho tanto por mí. ¿Y quién eres tú? Mi nombre es Shiratama. Soy el verdadero jefe de este juego. Soy como un rey, como un dios, porque soy el creador del juego. ¡No me joda! ¿Contra el creador del juego voy a jugar? Y ya no os necesito para nada. Venid y recibiréis vuestros castigos. ¿Pero qué demonios está diciendo? Se habrá dado un golpe en la cabeza. Es que hazle entrar en razón. ¿Eh? ¿Osas pelear contra un rey? Menos mal que... ¡Hijo de puta! O sea que todas las piezas que reuní eran para hacer a Robo Emperador. Al querubín ese... Y a Vidaldas. Menos mal que tengo mi equipo bien armado. A ver. Yo voy a atacar a este. Porque este me puede destruir todo de un golpe. Y voy a usar a este para protegerme. Y voy a crear un muro. Un muro de pinchos que me proteja de Robo Emperador. Listo. Todo fríamente calculado. Lo bueno es que no tiene tanta vida este y lo puedo matar, comillas, fácil. Ah, y este me roba la mega fuerza aparte. ¿Arranca ya directamente con M? ¿Con eso? Bueno, fue. Solo me deja atacar a Robo Emperador en esta ocasión. ¡Toma! Bien. Ok, lo va a curar. Lo peor es que me roba la mega fuerza, pero me la roba de los tres a la vez. A ver, el disparo de Napal le pega. ¡Sí! Ah, no tiene tanta vida. No tiene tanta, tanta vida. Ay, es que no me mate. Tengo buena cantidad de vida. Se supone que me tendría que destruir a lo mucho dos piezas. Una sola me rompió. Bien. Y ya sabemos que eso es prácticamente sacrificar un brazo para él. Misiles. Adelante.
Si no hay para curarse, no pueden hacer mucho, que digamos. Perfecto. Perfecto. Esto tiene que ir en la cabeza, supuestamente. No, bueno. Ahora no puede hacer, no puede curar. Ahora mismo no puede curar. Podría ser peor. Igual tengo un escudo. Lo esquipé con un escudo por si acaso. Bien. El escudo recibió todo. Y ahora este está protegiendo. Perfecto. Me conviene poner el escudo. Se va a curar. Perfecto. No golpeó. Golpeó una sola vez. Y no hizo mucho daño. Así que estoy zafando a full. Bien. No me da fuerza. Solo puedo atacarla a ella. Bueno, voy a cargar mejor. Ya que la voy a destruir, voy a cargar la media fuerza, por si acaso. Es lo único que veo plausible. ¡Ay! Todavía le quedó vida. ¡Qué mal! ¡La va a curar! ¡Qué hijo de mil! ¡Qué hijo de...! Perfecto. Perdí un brazo. Resiste. Bien. Buen trabajo. Ese escudo está haciendo lo que tiene que hacer. ¡Oh! Recupero las piernas. Está resistiendo a no morir. Ahora sí. Yo creo que hace Robo Emperador ahora nada más. Ahora que le faltan todas las piezas menos la cabeza. Que la cabeza también puede atacar, creo. Pudo haber sido peor. ¡Bien! Se le rompe el brazo. Perfecto. También voy a atacar en caso de que sobreviva. ¿Sobrevivió? ¡No! ¡Gané! ¡Fin del combate! No entiendo cómo un dios puede perder. ¿Y ahora? Vaya, pues se queja mucho para ser rey. Pido perdón a todos. Venga, allá vamos, Shiratama. ¿Ah? ¿Qué es un loquito de laboratorio? Yo solo quería un poco de protagonismo. Sí, claro. Ah, pues sí me tiene que mover. Volviendo a lo nuestro, continuamos con los premios. Iki, tengo el honor de nombrarte campeón de esta gran prueba. Además de nuestro reconocimiento, recibe esta sorpresa. Una medalla. Es el premio que se merece un campeón. ¿Has conseguido la medalla? Ah.
Es una medalla de exclamación. Espero que sigas disfrutando con el mundo de los Metapods. Muchas gracias. También queremos disculparnos por haber tenido el pequeño incidente de antes que has tenido que solucionar. Por favor, acepta estas piezas que te ha robado. Uy, sí. Recuperé todo lo que me habían dado. Todas las piezas de Parsum. Perfecto. Igual que hijo de mí, son muy buenas metapiezas trabajando todas juntas. Porque costó mal vencerlo. ¿Se van a su madre nomás? ¿Me puedo mover? Sí, me puedo mover. Y con eso se terminaría el juego, creo. Creo que es lo último. Sí, eso tendría que ser lo último que tenemos que hacer. Eso sería lo último que tenemos que hacer y se acabaría el postgame con esto. Y únicamente lo único que voy a hacer va a ser visitar a los personajes principales, decirles hola y adiós. O sea que podía haberlos farmeados a ellos. Me imagino que si voy a la casa de los Crew también pude haberlos farmeado. Seguramente sí. Henry, ¿tú vas a luchar alguna vez? Hola, Henry. ¿Cómo va hoy la herida que te hizo el Mega Emperador? No te preocupes por mí. Ya ves que bicho malo nunca muere. Me alegra oír eso. Estas son las casas de los Crew. Bueno, podemos jugar otro ratito. Vaya paliza. Vehículo. Vamos a ir con el doctor aquí. A ver. Ah, me equivoqué. Nosotros ya ganamos el juego. Ya no quedaría nada más por hacer. Porque este juego tiene modo online. Y técnicamente nos tendríamos que conectar con un amigo. Pero a diferencia de Pokémon, yo no puedo jugar y enlazarme con otro personaje. Oh, eres tú, y que he oído que has ganado el Rally Parson. El mundo Metabot es mucho, mucho más grande de lo que imaginas. No puedes ser un auténtico Meta Luchador si no has peleado con Meta Luchadores de todos los rincones del mundo. Básicamente me está diciendo que juegue multijugador. El versus, básicamente. Parece que nuestro Shiratama causó bastantes problemas antes. Lo siento mucho, Iki. Parece que nuestro... Ah, no. Me hizo lo mismo. ¿Me puedo quedar con alguna de estas cosas? Nope. No, bueno. Ah, nos estaban diciendo algo todo el tiempo en el postgame. No, esta no.
Saluda a Erika de mi parte. Si vive contigo, es tu hija. Si te ves a ser famosa, estén en la portada del periódico del colegio. Y yo en la protagonista. No lo creo. Pero bueno. Bueno. Supongo que lo tendríamos que terminar yendo a casita. Qué hermoso juego. Me han dicho que eres el campeón de Rally Person. Así me gusta, hijo. Hijo, sabes que también hay que estudiar. Bueno, gente, supongo que es un buen momento para dejar esto por aquí. Luego de saludar a Salty, es hora de dejar este juego aquí. Dios, estoy cansadísimo. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video. Denle a like, suscríbanse al canal si les gustó. Abajo en la descripción va a tener, como siempre, mi Wattpad para que me lean. Facebook para que me den mis directos. TikTok para que me den mis trucos, juegos y más. Mi programa de grabación, Do Record para dispositivo móvil, tablet y PC. Y tendrán también, como siempre, tres links. Uno que les llevará al programa que es para jugar todos mis juegos de Game of Advance. Y el otro link que les llevará a este juego para que puedan disfrutarlo, lo cual es Metabots, Metabee Version. También tendrán la versión Rokuyo en la descripción. ¡Wow! Recordé mi infancia de una forma con este juego. ¡Me encantó! Pero aquí termina la historia de este juego. A ser posible, si en algún futuro me cruzo con la posibilidad de traer algún juego, así sea en versión inglés, de Metabots, lo voy a traer. A ser posible, son 9 juegos, más o menos. Voy a tratar de conseguir esas versiones. El tema es que no salieron de Japón supuestamente, pero los fans siempre van a hacer subtítulos para los juegos, aunque estén en japonés. Así que con algo de suerte, podría encontrar alguna versión que esté 50-80% de inglés, capaz, o algo así. Nunca se sabe. Hasta no buscar, no se sabe. En fin, gente. Cuídense. Y nos veremos en otra serie. Recuerden ir a mi lista de reproducción, donde tengo todos los videos que subo a este canal perfectamente ordenados para su disfrute personal. Y por último, pero no es importante, recuerden disfrutar los juegos al máximo. Nos veremos en otra ocasión. Tengo que decir esta frase si no voy a poder estar feliz conmigo mismo. Mi niño interior me lo pide. Gente, recuerden, más Metabots, más poder. No puedo evitarlo, no pude evitarlo. Todos los capítulos siempre terminaban con esa frase. Era muy de infancia, tenía que decirla. Nos vemos, gente. Recuerden jugar a este juego. No se van a arrepentir. Nos veremos. Bye.